Jingles, ¿vieron que así como hay dramas que son clásicos, también hay protagonistas que han sido parejas en dramas que quedaron en la memoria, que son icónicas? Sería como, ¿vieron la pareja de la película Titanic? Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Oh, Jack and Rose de Titanic quedaron para la historia. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas de esas parejas de dramas, pero que vuelven a trabajar juntos en un nuevo drama. Fue como cuando DiCaprio y Winslet volvieron a coincidir en la película Solo un sueño. Prepárense con su tecito, cafecito, que ya empezamos. Bueno, yo también me traje un tecito. Suji y Kim Woo-bin. Ay, nos conquistó el corazón en el drama Uncontrollably Fond del 2016. Luego, lamentablemente, supimos de que él cayó enfermo de cáncer a solo 28 años y suspendió su actividad temporalmente. Afortunadamente, el actor se recuperó y volvió a los sets. Y qué alegría cuando se anunció que volvería con su amiga Suji. El título en coreano es Ta Iruo Chilchini, que significa algo así como que todo puede ocurrir. Y se anticipa que sería una comedia romántica en donde uno hace de alguien súper sensible y el otro personaje lo opuesto. Y parece que va a ser de esas historias que nos van a hacer olvidar del estrés. Además, la guionista es la multipremiada Kim Eun-suk, que tiene títulos como Herederos, Descendants of the Sun, Secret Garden y recientemente The Glory. Bueno, vaticinan que el éxito está asegurado y con esta parejita que más de uno quisiéramos volver a ver en pantalla luego de 8 años. Este nuevo drama se espera que se estrene en 2024 y tendría 12 episodios. Hola, soy Ginny, te quiero dar la bienvenida a Ginny Channel. Te quiero invitar a que te suscribas al canal con la campanita. Park Shin-hye y Park Hyung-sik, qué parejita, ¿no? Los recordamos en Herederos en 2013 como estudiantes jovencitos y cada uno luego hizo su carrera increíble. Bueno, ella también tuvo grandes acontecimientos personales, ¿no? Como la boda con Choi Tae-jun y un hijito que ahora debe tener poco más de un año. Y está por festejar los 20 años de carrera con un fan meeting en Corea cuyos ingresos van a ir a una obra de caridad. Él, por otra parte, está full con su carrera luego de salir de servicio militar. Recientemente lo habrás visto en Our Blooming Youth o Soundtrack Number One con Han So-hee. Bueno, se van a reencontrar en Doctor Slump, que es una comedia romántica que trata sobre dos médicos que están agotados de los desafíos de su profesión, súper estresados y se cruzan en un momento de la vida en que ambos se entienden y se consuelan. Es el primer drama de Park Shin-hye tras casarse y ser mamá. Hay muchas expectativas por eso y por la pareja que comparte pantalla luego de más de 10 años. ¿Cómo será su química ahora? Se estima su estreno en 2024. Ahn Bo-hyun y Park Ji-hyun, que coincidieron en You Me Cells, primera temporada, como amigos, pero con una química increíble. Bueno, de Ahn Bo-hyun habrás escuchado recientemente varias noticias por su romance con Jisoo de Blackpink. Lo habían reconocido en agosto y en octubre se informó sobre su separación. Es un actor con gran trayectoria. Títulos como participaciones en Descendants of the Sun, Itaewon Class y My Name. Park Jin-hyun es una actriz en ascenso y una de sus últimas participaciones exitosas fue en Reborn Rich con Song Joong-ki, que bueno, alcanzó picos máximos de rating en Corea. Bueno, Ahn Bo-hyun y Park Ji-hyun van a dejar de lado la química de amigos y ahora serán dos investigadores. Él, un chaebol, heredero de un emporio medio irresponsable que llegó al puesto por contactos. Y ella, una verdadera mujer astuta, fuerte, que le apasiona la investigación. Ambos van a protagonizar el drama Chaebol X Detective, que promete que va a ser una comedia exquisita. Se estima que esté al aire en enero de 2024. Changnara y Son Ho-jun habían hecho de matrimonio en el drama Go Back Confession Couple en 2017, que fue uno de esos dramas sobre la familia que hizo llorar mucho a la audiencia. Bueno, el 30 de diciembre de este año los podremos ver en un nuevo drama, My Happy End, en donde volverán a ser de matrimonio. Ella, una exitosa empresaria e influencer que sufre una traición grande de gente de su entorno a la que
confiaba. Él, un diseñador y profesor, marido bastante sacrificado, con una historia bastante particular también. Se espera que sea un thriller muy interesante. Chang Nara es una artista multifacética, de 42 años con más de 20 años de trayectoria. Entre sus recientes dramas están Family, Unbreakable Bond, VIP. Son Ho-jun es un actor de 39 años con 18 años de trayectoria. Recientemente participó en First Responders, What is Love, My Secret Tales, por ejemplo. A ver, chinichingos. ¿Cuál es su pareja favorita? ¿Qué otra pareja les gustaría volver a ver en pantalla? Gracias por estar ahí, cuídense, que son súper valiosos y valiosas. Te quiero, sarangheo. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.